Esto es la mano izquierda, es muy sencilla para aprender a tocar bossa nova. Y luego, digamos, se pueden hacer acordes disonantes muy simples sobre una base, como la estábamos haciendo recién. Y luego hay que aprender a manejar la mano derecha sobre los mismos acordes, tomando con los tres dedos más importantes, el índice, el medio y el anular, las cuerdas que estamos tocando junto con el acompañamiento del pulgar. Entonces tiramos hacia arriba y hacemos un acorde disonante con el pulgar como si fuera un bajo. Entonces hacemos... Dos veces sonamos con la mano, las tres cuerdas y con los tres dedos, y son dos sonidos y un sonido disonante, digamos desacompasado. Sobre esa base hacemos los cambios de los acordes, como estábamos haciendo recién. Para el principiante, este sería, digamos, una de las primeras formas de tocar la bossa nova, que es la mano derecha, que es la que hace el mayor trabajo, para hacer acordes disonantes. Es decir, sonamos dos veces con los tres dedos en las cuerdas que estamos tocando y hacemos un sonido del bajo en el medio de los dos sonidos. O sea que son dos sonidos y medio, son dos tiempos y medio. Chan, 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 chan. Ahí. Por supuesto que el bajo sigue haciéndose a medida que uno baja los tres dedos hacia las cuerdas cuando va haciendo los acordes, ¿no? Ahí estamos haciendo un fa sostenido disminuido. En un fa sostenido disminuimos y ponemos los tres dedos aquí en la cuerda sexta, en la cuerda cuarta y en la cuerda dos. Levantamos el dedo en la cuerda dos y hacemos este sonido. Suave. Esa es la clave del bossa, los dos sonidos, pa, pa, tu, pa, y después lo podemos acompañar con la boca, pa, pa.